Primero, siempre ahora les dijimos dar más puntos a los justamente al básico. Recuerden que nosotros nuestro básico es punto por valor índice. Ahora lo que vamos a cobrar este mes es el 10% del valor índice. No se han tocado los puntos. Lo que nosotros pretendemos ahora en julio es volver a tocar nuestros puntos, que los tocamos en mayo, nos dieron 20 puntos a todos. En cuanto a lo que son los fondos de CONID, ¿algo se ha hablado también? Bueno, justamente FONID y conectividad se restó, antes era 40 mil pesos, que ahora lo está pagando la provincia, se llevó a 30 y esos 10 mil pesos se llevaron a puntos en el mes de mayo. La idea es seguir llevando estos 30 mil pesos al básico. Una, para ir blanqueando nuestro sueldo, es decir, que cuando cobremos el aguinaldo lo cobremos también, y también es para beneficiar a nuestros jubilados. En cuanto a lo que son justamente los puntos que estaban por encima de la inflación, más o menos, ¿cuántos puntos tienen ahora? Bueno, ahora fue 4,2 la inflación y nosotros recibimos el 10. De todas formas, siempre dijimos que íbamos a estar sosteniendo esto de que sea más que la inflación, porque tenemos que ir justamente achicando la brecha que teníamos, que recuerden allá en el mes de diciembre, que fue un 25,5, del cual no hemos recibido nada. En cuanto a lo que son medidas de fuerza, si no llegan a un acuerdo, ¿han estado hablando con los demás gremios? Eso siempre, o sea, está. Primero es preguntarle a los docentes si aceptan o no aceptan la propuesta, y bueno, de acuerdo a eso venir, y bueno, si no hay, por supuesto, siempre está lo de la idea, pero... Primero, estamos sentados, tenemos paritaria.